Montequín TV, pasión por los motores. Auspicia este programa Montequín, concesionario oficial Renault. Bienvenidos a esta nueva edición de Montequín TV, pasión por los motores. Vamos a dar comienzo con el programa y te vamos a contar todo el material que tenemos preparado para esta noche. Lo vemos. Estuvimos con Ítalo Cravero, coleccionista de autos antiguos y clásicos. Visitamos la concesionaria Montequín Sociedad Anónima y estuvimos hablando con Hipólito Carlos Cariñano, vicepresidente de Montequín Sociedad Anónima. En el baúl de los recuerdos vamos a rescatar aquellas publicidades que ya no se ven ni se escuchan, pero que sin embargo en este programa los vas a volver a ver. Vamos a ver la publicidad del Renault Traffic. Montequín, concesionario oficial Renault. El equipo de Montequín Sociedad Anónima está a su servicio y le propone una gama de vehículos nuevos Renault. Vehículos de ocasión, suscripción a Plan Rombo, una opción personalizada para clientes profesionales de venta y servicio como Renault Pro Más. Una empresa con más de 30 años de servicio, la mejor atención y el mejor asesoramiento. Un taller de reparación y mantenimiento Renault Servicio y Renault Minuto, sin cita previa. Piezas y accesorios de origen con garantía Renault. El equipo de Montequín Sociedad Anónima está a su servicio. Montequín, concesionario oficial Renault. Avenida Salvo 456, teléfono 426.000. Estamos en la empresa de Montequín y estamos con el vicepresidente de esta empresa, Hipólito Carlos Cariñano. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo muy bien. Sí, exactamente, soy vicepresidente de la empresa y estamos con una trayectoria en Montequín Sociedad Anónima de 80 años, en lo cual yo tengo 50 de ellos acá dentro de la empresa y bueno, gracias a Dios, muy bien y todo en en orden. Y no es un dato menor, 50 años, ¿no es cierto? Vamos a entrar hablando un poco sobre la historia de esta empresa, cómo surge, cuáles fueron sus primeros pasos, en dónde se ubicaba, ¿no es cierto? Claro, esta empresa surge en el año 36, 37, no recuerdo bien, y estaba ubicada en Libertad y Bolívar. Ahí estaba don Rodrigo Montequín, que tenía una estación de servicio y era concesionario de General Motors. Hasta que él construye esta propiedad en la Avenida General Savio, que eso ocurría por los años 40 y inicia el 42, 43 y termina la,
el edificio, inauguran acá en el 48, 49, en La Sabia. O sea, perdón, pero era concesionarios General Motors, ¿no? No era Renault. ¿Y después cómo sigue la historia? ¿Cómo Renault empieza a ser parte de esta empresa? Esto ocurre así. En el año 1978, General Motors decide irse del país. Era la época que estaban los militares en gobierno. Y decide irse del país, entonces Montequín S.A., que en ese entonces estaba Miguel Antonio Montequín, que era el dueño, el gerente, y quedamos sin concesionario. Tuvimos del 78 hasta el 82. Y en el año 1982, Miguel Montequín le compra a la firma Maluz, que era concesionario de Renault. Y ahí arrancamos nosotros desde el 82 con Renault. Qué bueno. Quiero que me cuente cuáles fueron los primeros autos que se vendieron aquí en la agencia de Renault, ¿no es cierto? El primer auto que vendimos acá fue una Coupé Fuego, que se inauguraba ese modelo en el año 82. Inclusive se la vendimos a Domingo Bertotto, ya ahora fallecido. Le vendimos una Coupé Fuego, algunas cosas que me voy acordando, ¿no es cierto? Y después, bueno, estaban los R12, estaban las R6 todavía vigente, y después salió el R18 también, estaba el R18, y así a medida fue avanzando con muchos modelos, ¿no? Renault, R21, pero el primeros autos que hemos vendido acá, la Coupé Fuego. ¿Y usted cómo comenzó? ¿Estuvo vendiendo los autos? ¿Cómo era su puesto aquí en la empresa? Mi puesto aquí en la empresa, yo tuve varias actividades. En principio yo hacía la parte de los servi, todo lo que sea servi, lavadero, engrase, todo en aquella, era otra época, ¿no? Y después del año 79 en adelante, yo entro en venta. Y estuve en venta como vendedor, un vendedor común, y quedo como gerente de venta cuando empieza la firma con Renault, del año 82 en adelante. Ahí quedo yo como gerente de venta. Y que tuve muchos vendedores a cargo. Actualmente todavía tengo la parte venta, la tengo a cargo yo de Montequín S.A. Digo, toda una vida, ¿no es cierto?, aquí en la empresa. Toda una vida en la empresa, 50 años, sí. Yo cumplí los otros días 76, y le saco 50, vine cuando tenía 26 años. Yo conozco prácticamente todo lo de la empresa, ¿no es cierto? Han pasado mucha gente, lamentablemente algunos no están más, que son los más. Y bueno, soy el último en despedirme. Está bien. Digo, los objetivos que se están manejando hoy en la parte de venta, en la parte de auto, teniendo en cuenta que Renault lanzó el nuevo Captur, ¿no es cierto? Sí, sí. Renault tiene previsto el lanzamiento de varios modelos que se van a ir produciendo acá en Santa Isabel. Este fue uno de los primeros que no se hace acá, ¿no es cierto? El Captur se hace en Brasil. Pero Renault tiene previsto otros modelos más para el año que viene, 2017, y producir el Logan, producir el Sandero Stewart, producir la línea, e inclusive va a salir una línea de Picá, que va a ser la Nissan, y bueno, tiene muy lindos proyectos para 17 y 18. Está bien. Hablando del proyecto, ¿no es cierto? La empresa sigue creciendo y teniendo la posibilidad de contarle a la gente que cumple 80 años, que no es un dato menor, ¿no es cierto? No, sí, seguro. Es muy importante y la empresa sigue creciendo, va avanzando, felizmente, o sea, como corresponde. Está bien. La empresa dice el eslogan, ¿no es cierto?, que tiene que ver con toda la atención al cliente, y eso es notable, ¿no? Hacemos hincapié en esto, siguen con esa política desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Toda la vida fue así. Acá en esta empresa la prioridad era el cliente y sigue siendo. Tratamos por todos los medios que el cliente se vaya satisfecho y que se le cumplan con todos
los requisitos que sean necesarios. Y seguimos con mucho más, ¿no es cierto? Y seguimos con mucho más, sí. Muchas gracias por estar en el programa, ¿eh? No, por favor, el agradecido soy yo. Y esperemos algunos años más. Esperemos la próxima nota le seguimos haciendo, ¿no es cierto? Sí, puede ser que no sea de acá 50 años. Muchas gracias por todo, ¿eh? Nosotros continuamos con más Montequín TV. Ya venimos. En el baúl de los recuerdos vamos a rescatar aquellas publicidades que ya no se ven ni se escuchan, pero que sin embargo aquí en Montequín TV los vas a volver a revivir. En esta oportunidad te vamos a mostrar la publicidad de la Renault Trafic. Lo vemos. De todo. Lubricentro Montequín. Una vez finalizada la garantía, aprovecha precios especiales en cambio de filtros y aceite con repuestos originales. Amplias facilidades de pago. Recibimos todas las tarjetas. Financiación propia. Descuentos especiales en reparaciones. Montequín Río Tercero. Servicio postventa.
Estamos con Ítalo Cravero, coleccionista de autos antiguos y clásicos. ¿Cómo le va, Ítalo? Hola, buenos días. Bien, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, estamos en un lugar donde, bueno, el lugar de él, donde tiene todas sus colecciones. Quiero que me cuente cuál fue el primer auto que consiguió. El primer auto fue la Coupé Ford 46, que esa la compré acá en Río Tercero, ahí empecé. He ido a ver autos por todos lados, porque me ofrecían auto, hablar por teléfono, te decían, sí, está muy lindo, después de verlo no me gustaba, y bueno, di vuelta, después encontré la Coupé Ford 46 acá en Río Tercero, y después los demás ya son todos de lejos. Bien. ¿Qué tiene que tener un auto? Recién me comentaba el hecho de decir, tiene que estar en condiciones, bien armadito, digo, porque tengo entendido que compro los autos, pero no los restaura, digamos. Sí, restaurar no, la verdad que no me gusta restaurar, me gusta ya comprar los hechos los autos. Sí, pequeñas cosas a lo mejor, ¿no es cierto? Pero restaurar es más para alguien que no es para mí. Hay muchos que les gusta restaurar y saben. El caso mío no, ni me gusta ni sé tampoco. Que sean originales. Uno, con el tema de los autos antiguos, yo cada día soy más fanático de lo original. Yo a veces he despreciado autos porque, bueno, ya lo sacaron algo del original y ya no me gusta. Ah, está bueno lo que estás diciendo, porque muchas veces, sobre todo en la década del 90, del 80, se usan esos autos tuneados que se les llaman, ¿no? Donde se los reforman, le van agregando cosas, incluso le están agregando tecnología. Digo, ya deja de ser el clásico auto y deja de tener la parte original, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Sí, son dos cosas distintas. Está el que le gusta eso, ¿no es cierto? Y yo lo respeto, le gusta, le cambian todo, le cambian mecánica. A mí me gusta el auto verlo original, totalmente original, que para mí la gracia está ahí, como salió de fábrica. Entonces después tenerlo en buen estado como si fuera un auto que salió de fábrica ayer. Usted sabía lo que la vez pasada estuvimos hablando con otras personas que también les gustan los autos antiguos, y se hablaba de que es como una especie de moda. En su momento se le agregaban cosas y hoy por hoy se está respetando, o está como una especie de moda del auto original y clásico como le esté gustando a usted, ¿verdad? Sí, yo diría que están los que nos gusta lo original y están los que les gusta lo no original, les gusta eso, ¿no es cierto? Y le ponen un montón de plata arriba porque hay que ponerle para verlos así. Pero yo te digo, por ejemplo, yo veo autos que están muy lindos, muy bien restaurados, pero lo pintaron un color que no existió de fábrica. Y para mí eso basta, ya no me interesa. Por lindo que esté el auto, pero si el auto tiene un color que no existió en su momento cuando salió de fábrica, para mí ya deja de interesarme. Porque bueno, uno se pone fanático de lo original y cuando uno va a los encuentros y vos ves los autos originales, todos estamos viendo los detalles. Y hay veces que le pasa a uno que cree que tiene el auto original y viene uno que sabe más que uno y te dice, mira, esto no es original. Y de ahí te desanima, ¿no es cierto? Pero la idea es esa, el auto que tenga todo tal cual como fue de fábrica. Yo tengo la coupé, la Dodge, la RT, y una vez veo una GTX con unas llantas deportivas, esas, unas cubiertas anchas, me enloquecí, y fui, compré y la armé así, chocho. ¿Qué me pasó? Un día le miraba a la coupé y digo, quiere decir que ahora lo único que le falta para que esté todo original son las ruedas. Se las volví a sacar y puse las originales. Puse las originales, qué bárbaro, ¿no? Y pasen esas cosas, ¿no es cierto, Ítalo? Ítalo, ahora, ¿cómo sería el siguiente auto? ¿Sí? ¿Cuáles fueron los autos que tiene de colección ahora? Bueno, empecé con la 46 que te decía, después me surgió justamente la RT, que también de acá de Río Tercero. Mira, fíjate que no me acordaba que había otra más de Río Tercero. Bueno, esa era... Aparte de gustarme la coupé, nos gustó el estado, entonces... Pero después, ¿qué pasó? Uno empieza a salir a los encuentros
y empezás a ver autos de todo tipo y te vas metiendo. Ahí fue donde se me ocurrió que quería tener un Valiant 2 y salí a buscar el Valiant 2 hasta que lo conseguí. Y lo conseguí en ese estado, no le tuve que hacer nada. Y bueno, y después como un vicio. Vos vas, querés esto, después querés el otro y no te conformas nunca. Y se va armando esta especie de museo, ¿no? La verdad que me llama la atención todas las fotos, detrás de nosotros tenemos todos los trofeos, que sigue corriendo y eso es muy importante y es digno de destacar, ¿no? Sí, me enganché mucho con el tema de las carreras de regularidad. Eso me gusta y bueno, estoy participando por todos lados, o sea que estoy corriendo más o menos 15 carreras por año. Cada día me gusta más, uno se va metiendo en esto y bueno, es lo que más me gusta en esto, de los autos. No me gusta, por ejemplo, las estáticas, por ejemplo, de ir a estar todo el día con el auto y sin otra actividad. Me gustan las carreras porque en las carreras tenemos la carrera, tenemos estática, los amigos y todo, ¿no es cierto? Ahí tenés todo. O sea que todas las carreras es algo muy lindo y se anda, te haces amigo, es increíble la cantidad de amigos que yo he logrado con esto. Un círculo, ¿no es cierto? Lo que dice la pasión por correr con los autos, sobre todo que si son antiguos, y el hecho que debe ser algo muy gratificante poder llegar a cumplir el objetivo de ganar un premio, ¿no? Sí, por supuesto. Uno corre, como dice un amigo mío, dice, yo nunca largo para salir segundo. Y bueno, es así. Uno larga siempre y pone todo para ganar. No siempre se gana, pero y cada día uno se quiere esmerar más. Por ahí es como que tenés un techo y querés pasar ese techo, porque a veces nos ha pasado a nosotros cuando empezamos a correr, había competidores que decían, a ese no le gana nadie, no le gana nadie, y llegó el día que nosotros le ganamos, y después nos pasó que otros que venían atrás nuestro lejos, y se empezaron a arrimar y nos empezaron a ganar también, entonces vos tenés que ir puliendo cada vez más para poder seguir estando adelante. Está diciendo, Ítalo, no hay que subestimar al contrincante en la competencia, ¿no es cierto? No, esto es así. Aparte, te digo, somos todos amigos, nos sentamos en la misma mesa y sabemos que nos queremos ganar uno al otro y por ahí estamos que yo le tengo miedo al otro y el otro me tiene miedo a mí, pero somos todos amigos y la pasamos bárbaro. La vez pasada se realizó un encuentro muy importante que lo organizó la cooperativa. Y que la verdad que me llama la atención la cantidad de personas que son aficionados y que son profesionales, ¿no? Digo, en las carreras de hace muchos tiempos. Y digo, entre ellos lo habían nombrado usted, digo, qué gratificante para uno, ¿no? Sí, medio que me sorprendieron porque ahí estaban, o sea, hablaban de la gente que hace muchos años que está con el automovilismo, ¿no es cierto? Y yo realmente no hace mucho, que estoy, yo hace 10 años. Ahora cumplo 10 años que estoy en esto, o sea que quizá era uno de los más viejos, pero más nuevo en la actividad. No, amigo, pero es bueno que lo tomen en cuenta porque está en la actividad y todavía sigue ganando esos premios, ¿no? Que no debe ser nada fácil, digo. Digo, fácil en el sentido de que tiene que tener mucho... A ver, le lleva tiempo, le lleva un costo de dinero para ir a diferentes carreras, a diferentes lugares. Y sin embargo, eso, el hecho de ganar, es algo muy gratificante para usted, me imagino. No, por supuesto que sí. Yo pongo todo para ganar, pongo todo. Y a veces no nos va bien, y bueno, pero la paso bien lo mismo. O sea, que no es decir, bueno, hoy me fue mal la carrera, me amargué, no, nos divertimos, la pasamos bien, pero que lógicamente ganar es a lo que uno va, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que somos muchos los que vamos para eso, ¿no es cierto? Para ganar. Y esto es lo que yo rescato, es la pasión que usted tiene, ¿no? Por su edad, ¿sí? Y que todavía sigue corriendo, sigue con esa pasión, ese entusiasmo por poder llegar al objetivo y llegar a tener el premio. Digo que muchas personas de muy joven siguen corriendo y llegan a una determinada edad que ya lo dejan, pero sin embargo usted sigue, insiste. Digo, qué bueno, eso es digno de destacar, ¿no? Porque muchas veces en una de esas llega a su edad, a su momento dice, no, me quiero quedar en casa, descansar, pero sin embargo sigue, insiste. Y eso es bueno, eso demuestra la pasión que tiene por los motores, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el que ya dice que ya se quiere retirar porque hace mucho que lo hace. Lo que pasa es que yo empecé tarde y hoy cumplo 71 años. Y sí, como decís vos, estoy con todas las ganas y justamente como la edad que tengo, estoy apurado por hacer cosas que uno no sabe cuánto tiempo le queda. Yo siempre digo, hoy me siento seguro para agarrar un auto y viajar donde sea, pero no sé hasta dónde. Por ahí, el día que deje de sentirme seguro o que ya me canse, y bueno, tendré que dejar. Pero ahora estoy con todas las ganas y pensando continuamente en las carreras. Si fuera por mí, estaría toda la semana corriendo. Y pero hace muy poco se cumplió 50 años del Torino, ¿no es cierto? Que se lo festejaron en diferentes puntos del país y también en Córdoba, que fue en Altagracia y en Río Cuarto, ¿cierto? Sí, en Altagracia fue un encuentro nacional del Torino, donde han juntado muchos torinos. Y en Río Cuarto también estaba el encuentro que organizaban los de Río Cuarto. Y yo al final no pude ir a ninguno. Yo me iba a Río Cuarto, llegué hasta Almafuerte y ahí medio que me corrió la tormenta. Me comuniqué con la gente de Río Cuarto, me dijeron que allá también estaba medio feo. Y ellos también me aconsejaron que me volviera. Así que me volví y después no pasó nada con la tormenta y me quedé con las ganas. A ver, Ítalo, vamos a ser claros. O sea, estaba pronosticado piedra, una tormenta muy fuerte. Digo, no es fácil, digo, tener un auto de esa envergadura como es un Torino de colección. Digo, por ahí el hecho de arriesgar ante una situación así es preferible retroceder, ¿no es cierto? No, por supuesto. Yo las tormentas es algo que las respeto mucho. No me gusta arriesgar y como decís vos, con estos autos, mira, te cuento algo que lo que vos me estás diciendo, que estos autos como uno los cuida. Hace poquito estuve en Catamarca, que fuimos a una carrera, y cosa que no me gusta, pero me fui con el trailer. Cargué el Valiant en el trailer y con la camioneta que es nueva. Se reía el del hotel porque no había lugar para guardar todos los autos, entonces yo qué hacía, salíamos a correr, guardaba la camioneta bajo techo. Volvía de la carrera, ¿qué hacía? Sacaba la camioneta que es nueva, la ponía afuera y metía el Valiant adentro. Y el tipo dice, le llamaba la atención eso, que yo estaba cuidando mucho más ese auto, y es así. Estos autos uno los cuida, si llueve no los quiere sacar, si no queremos que pisen tierra, no queremos una rayita, no los queremos ver sucio. En cambio, el auto de todos los días, y bueno, está sucio y le da lo mismo. Ítalo, lo que usted está diciendo es cierto. Digo, estamos viendo aquí, digo, me doy vuelta y veo todos los autos limpitos, en muy buenas condiciones, muy buen cuidado, ¿no es cierto?, en un lugar que también lo protege muy bien, ¿no es cierto? Sí, no, por supuesto. Es que esto ya lo hice para eso. Lo hice con esa condición para que sea para esto, para los autos, para tener todo esto lo que tengo aquí. Y no quiero mezclar con otras cosas. Como por ahí cerrando, Ítalo, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí en su museo, en ese lugar tan propio que es, como es esto, donde tenemos todos los autos antiguos y todos los recuerdos. Digo, antes que nada, felicitarlo, bueno, feliz cumpleaños y muchas gracias por permitirnos estar aquí en este lugar. No, muchas gracias a vos. Y por ahí, bueno, la palabra museo a lo mejor le queda grande. sí, acá tengo mis autos, mis recuerdos, todas las cosas. Y es una satisfacción. Yo vengo aquí, no me iría nunca de este lugar. Bueno, lo felicito, muchas gracias por estar. Gracias a vos. Bueno, nosotros continuamos con más Montequín TV, ya venimos. Lindo. Muy bien, gente, llegamos al final del programa de Montequín TV, Pasión por los Motores. Te recuerdo que si te interesa participar en el programa y querés ser parte de esta historia y mostrar ese auto que tanto te gusta, lo podés hacer comunicándote con nosotros mediante la página que figura en pantalla. Te recuerdo también que estamos saliendo en todas las redes sociales, en YouTube, en Facebook, y si te interesa ver nuevamente esta edición de Montequín TV. Estamos saliendo para todo el Valle de Calamuchita mediante S-Visión, también por Río Tercero,
por Cablevisión. Nos estaremos viendo muy pronto a la misma hora y en el mismo canal. Chao, hasta la próxima. Montequín TV, pasión por los motores.